Sangre perra de mi mujer, que si pudiera me ponía la banda municipal encima la mesilla de noche para no dejarme dormir por la mañana. Pero ni ella se sale con la suya ni tú tampoco. Y ahora, te pongo una hora más tarde, Ale. A mí por buena lo que quieras, pero de escándalo nada. Hay que tener energía. Uy. Vaya hombre, vaya. Y ahora llama, maldita sea, Nicanora. Nicanora, pero no oyes que llaman. Nah, se conoce que bajaba por los buñuelos para el desayuno. ¡No hay nadie! ¡Señor Nicomedes! ¡Pero no voy usted! ¡Estoy durmiendo! ¡Ábrame, hombre! ¿Pero cómo te voy a abrir? ¿No te he dicho que estoy durmiendo? Si eres el del liberal, échalo por debajo de la puerta. ¡Soy el de la leche! Pues échala por debajo de la puerta también, porque yo no me levanto. ¡Sí, llama! ¡Llama! No le he hecho caso al despertador y te voy a hacer caso a ti. ¿Pero qué pretensiones tiene algunos? Ay, el caso es que entre unos y otros me han espabilado una forma que ya. Y por lo que más lo siento es porque me han cortado un sueño. Mi madre, qué sueño. Una voluptuosidad.
Estaba soñando que un encanto de vecinita que tengo arriba me se había pasado abajo al entresuelo y había salido al balcón a llamar a uno de esos que venden miel de la Alcarria. La moza tiene un escote que es para verla en serie. Y claro, como es suyo, que no se lo ha quitado a nadie, pues no quiere esconderlo y hace bien. Y llevaba el matinete al que así, como un poco abierto. En esto que salgo yo al balcón, miro desde arriba. ¡Ay, qué miel! ¡Qué miel la estaban despachando! Como que si no me despiertan a estas horas estoy en la Alcarria. Bueno, pues voy a dormirme otra vez a ver si la encuentro a su man todavía, porque es que me han dejado a media miel. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya día tan bonito que tenemos en la plaza que va! ¡Hasta luego! Como ave precursora de primavera, el madrid aparece en las violetas. Nicomedes. Arrope, mi mujer, con lo gusto que estaba solo, hombre. Mira, Nicomedes. Ay, está hecho un leño en Tavía, el digardo este. Maldita sea. Pues sí que me choca que se haya conformado. ¿Habrá ido por los zorros como otros días para ayuda del despertador? Nicomedes. Nicomedes. ¡Pero Nicomedes! ¿Qué pasa? ¡Hay fuego! ¡Hay poca vergüenza! ¡Eso es lo que hay! ¿Cómo me llamas con estas prisas? ¡Vamos, hombre! ¡Pero no te da la hacha! ¿Y de qué? ¡Que van a dar las 10! Muy bien, que den cuanto quieran. Es que yo me pongo. ¡Cámara! Tú eres como las casas de la Gran Vía, hijo. Para levantarte a ti, hacen falta 6 cuadrillas de obreros. Uno que es espacioso y monumental. Ya, y fresco. Instálame la calefacción. Ay, si se estilase la de leña de buena gana. Yeah. Que me repudres la sangre de una forma que hay que ver. Porque luego es la una y la casa empantaná. Y viene cualquiera y la vergüenza la paso yo. Pero es que no se puede tener apego ni a la lana siquiera, señor. A más que lo que me puedes ver la pachorra que tienes. Estoy tumbada la gandola y la prendería a abandonar al cuido de tu hermano, que hace o deshace lo que se le antoja, para que te enteres. Oye, que mi hermano es más honrado que una lata de sardinas, que no hay más que mirarla para saber lo que tiene dentro. Y yo hemos quedado en que él iba a la tienda por las mañanas y yo por las tardes, después de la siesta. Eso ha hecho toda su vida la razón social al Pedrete, hermano, prenderos desde su fundación hasta nuestros días no festivos, o sea que... Anda, que si nuestro Señor Jesucristo te llega a decir a ti aquello que le dijo a Lázaro de levántate y anda, le pones en ridículo. Según a Lara que me lo hubiese dicho. Bueno, bueno, déjame ni de gaitas, que es el chocolate con un suizo. ¿Pero qué voy a hacer yo a estas horas con un suizo? Si por lo menos me lo trajeras con una Cristina o una francesita, que sabes que me gusta. De eso no hay. Pues café con bolas. Mejor será el café, a ver si te espabilas. Está visto que en esta casa no se puede dormir arriba de 10 u 12 horas. Oye, a propósito, ¿sabes a quién me encontré en la buñolería? A Romanones. ¿Habla en serio alguna vez? A él, yo que sé, alguien. Pues a Chinas. Al cojo. A ese. Que me ha dicho que el lunes se casa con la Isidora a las 6 de la mañana. Ese matrimonio no puede ir bien madrugando tanto. Que si queremos ir, que es San Lorenzo. Y para mí, que se ha dejado caer a ver si le regalamos algo. Pero figúrate tú, ¿qué le vamos a regalar? Oye, ¿y por qué no le regalas el despertador? Eso que seas tú, soladrón. Sí. Pero te advierto que estoy ahorrando para comprar otro. Ya lo sé, ya qué tripita. Mira, con lo orientales que son las posturas a paisas. Y si no, dime tú a mí si esta figura no es mora. ¿Mora? ¡De jardín! ¡Uy! ¡Alza para arriba, sobandumbas! ¡Anda, anda! ¡Ay, Jesús! ¡Qué manera de llamar! ¿Quién será? Pues alguien que necesita algo, porque con estas prisas... ¡Ay, virgen! Ay. ¿Quién es? ¡Madre! ¡Ay, la Petra! ¡La chica, hija, vaya hombre! ¡Soy yo, madre! ¡Soy yo que vengo! ¿Pero cuántas horas llorando de ese modo? ¿Pero qué te pasa, hija? ¡Ay, madre, es que no puedo más! ¡Arrea, mi hija, echa una magdalena! ¿Pero qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que Manolo me ha dado un disgusto de muerte y yo ya no puedo aguantarlo. ¡A ti, hija, reyerta conyugal! ¡Claro, madrugan! ¿Pero qué te ha hecho? Usted no puede figurarse el veneno que estoy tragando. Y como esto ni es vida ni es nada, pues he tirado por la calle de en medio y me he ido de mi casa. ¿Se te has ido de tu casa? Sí, señora. En cualquier parte. Tirá en un rincón, estaré mejor que allí. Yo no vuelvo, madre. Yo no vuelvo. ¿Pero qué disparate? Y he cerrado. Le he dado a la Eudosia la llave del piso y una carta para mis suegros. Y me he venido aquí. Pero hija de mi alma, ¿qué barbaridad has hecho? Ahí, sí, ahí, ya voy. Ahí tienes a tu
padre. Cuéntaselo todo. Oye, a mí no contarme antes de la 1:30, ¿eh? Hacerme el favor, por lo que más queráis. Nicomedes, que aquí está la chica. Ya la veo, ya. Que ha tenido un escalzaperras con Manolo y que contarte. Pero, hija, pelearse antes de la 1, ¿a quién se le ocurre? ¡Ay, padre de mi alma! No llores, hija, no llores, que está visto que en esta casa no se puede dormir. No. ¡Que no se puede dormir! Esto es para imprimirlo en la voz de la calle. Anda, dame la americana, mujer, dame la americana, que voy a coger un palmo yo aquí. ¡Ay, padre de mi corazón! Échamela sobre los hombros, anda. Toma. Pero no te vas a levantar. ¿Yo pa' qué? Si sabes que los de gusto me ponen malo, con que me pille acostado. Tú siéntate y cuéntame la ocurrencia, ¿qué ha sido? ¿Qué te ha hecho ese vago? Pues nada, padre. Que yo no puedo vivir con Manolo, que no me quiere, que no trabaja, que cada día se porta peor, que lo que nos dan usted si nos dan sus padres para pasar el mes, se lo gasta en dos juergas con golfas y amigotes, y luego tengo que empeñar todas mis alhajitas para no quedarme la mitad de los días en ayunas. ¡Ni usted las papeletas! ¡Recuerda un diccionario! Sí, pero si es un chulo de mal arte. Lo estás viendo, hija, lo estás viendo. Todo eso por no hacerle caso a tu madre, que bien a tiempo te lo advertí. Sino que vosotros, claro, el atolondro de los años, veis a un hombre guapo y allá va el capricho por delante. Y salga a lo que saliere. Sí, señora, tiene usted razón, porque yo todo lo he sufrido. Todo lo he aguantado con paciencia porque era por mi gusto. Pero lo que me hizo ayer, vamos, que lo que me hizo ayer es el colmo. ¿No te habrá puesto la mano encima? ¿Qué va a poner la mano encima si no apareció en toda la noche? Pero si no apareció en toda la noche, ¿cómo le va a poner la mano a la chica? Oye, pareces tonta, ¿eh? ¿Pero entonces qué fue? Pues que vino a las 10 y cogió la mitad del dinero que había en casa para irse de juerga. Y yo fui y le dije, pues no me da la gana que te vayas. Y voy y cierro. Y me pongo un frentito de la puerta para no dejarle pasar. Y entonces va él y me da un empentón que me dejó caer contra la cómoda. Que luego les enseñaré a ustedes el morao. Y apretó escaleras abajo. Granuja, canalla. Y luego de que se fue le registré su cajón. Y voy, padre. Y esto sí que es gordo. Voy y le encuentro el retrato de una. ¿De una qué? De una cancionetista con mantón de Manila que creo que la dicen Concha la Percebe. Porque en la dedicatoria de la postal decía: ¡A mi chacho, su entremés! Uy. ¡Ay, padre de mi alma, su entremés! ¡Su entremés! ¡Mira si no se le parara en el vedao, el muy canalla! ¡No llores, hija, no llores! ¿Qué hace Percebe? ¡Le quito yo la uña! Y luego de que yo veo que Manolo cada día me quiere menos, yo me esmero en guisarle para que coma gusto haciendo un sacrificio. Porque ya saben ustedes que a mí la cocina nunca me ha tirado. Es decir, me ha tirado, pero pa' fuera. Y cada plato que le hago es una tomadura de pelo. Porque le he dado 2 días seguidos sangre frita. Dice que lo único que es freírle la sangre. Le doy judías, se persigna. Las chuletas dice que le hacen daño. Más daño le harían si se las diera yo. Pues anda, que si se las doy yo. Uy, está bien, sí. Y anteanoche convidó a 2 amigos a cenar. Y yo, por hacer una gracia, fui y les puse bonito con tomate. Que ya saben ustedes que es de lo que me sale mejor. Bueno, pues porque me se quemó un poco. Ustedes no pueden figurarse el feo que me hizo con el bolito. Me preguntó que si eran chicharrones. ¡Ay, padre de mi corazón! ¿A usted le parece bonito? A quien no le pareció bonito fue a él. Pues el sábado, por congraciarme, le planché una camisola. Y porque me salió un poco dora. Se quiso cortar el cuello y me amenazaba enseñándome los puños. Y porque le dije que el faldón me había salido muy requete bien, pues se quiso ir a la calle con el faldón fuera. Y decía que era para no desacreditarme del todo. Ya ven ustedes, yo no puedo más.
juergas, golferías, burlas, disgustos y pa' postre la percebe. Y luego llegan las noches y a dormir con la gata, que es lo que más me molesta, ya está. No llores, hija, no llores, pero maldita sea mi suerte. ¿Por qué no te quedarías acostada el día que conociste a ese golpe? Sí, un ladrón, más que ladrón, sopregonado. Martirizarme una hija tan rica por estas cruces que yo a ese chulo le amargo para toda su vida. Bueno. ¡Lala! ¡Anda! ¡Se será la Eudoxia! ¡Que la he mandado con la llave y la carta en casa de mi suegro! Pues bueno, se habrán puesto con los fieras que son. ¡Está bien herida! ¡Y la que entra a ver si la han viciado! ¡Eudoxia eres tú! ¡Ay, la que se armó, señorita! ¡La que se armó, la que se armó! ¡Vino! ¡Ay, madre del amor hermoso! ¿Qué pasa? ¡Chica, que te sientas sobre el Juanete! ¡Ay, por Dios, señor Nicomedes! ¡Que vengo con un sofoco! ¡Que me ardo! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¡Cuenta, chica, cuenta! Pues nada, que fui, llegué, y de que entré con la carta y ¡ras! Rompieron el sobre, quizás la leyeron. ¡Ay, qué furias! Creí que me se comían. Vamos, que yo prefiero ir con un recao a la casa fiera. ¿Pero qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Pues, mister, lo primerito que han dicho ha sido que a usted la han llamado tinaja. ¿Tinaja a mí? ¿Por qué? ¡Bueno! A usted la han llamado ocarina, que no sé lo que es. Una cosa que se toca muy poco. Oye, ¿y a mí? Uy, a usted una palabra cortita, pero que no se puede decir. No, dila, mujer, dila. ¡Gandumba! Pues me gusta que me llamen Gandumba. Y así le digo lo que es. Bueno, y a todo esto gritaban como unos condenados. ¡Abandonar a Manolo! ¡Hacerle semejante porquería a mi hijo! ¡Tan guapo, tan salado! ¡A esa perla del Caribe! ¡Cuando el lucero se entere! ¡Ay, qué disgusto va a tener la criatura! Y a todo esto van y la toman con una servidora. ¡Uy, pero una servidora no es a Milana! ¿Sabe usted que aunque soy de Brunete, tengo salidas para todo? Y va y me dice el señor Viviano. ¿Y tú dónde te has dejado las narices, rica? Y voy yo, y le planto, ¿dónde está la educación, pobre? Así va la señora Raimunda y me dice, mía, el pedazo escabeche. Y voy yo y le digo, yo seré un pedazo, pero usted es un barril de tintorro. Igual que le venía pintiparado por la pinta borracha que tiene. Oye, que no puede ser de Brunete. Uy, no tengo salidas para todo. Pues buena la chica, a mí con pullas porque soy de pueblo. Ya, ya, sí, sí, ja, ja, ja. Y de que me marché fui les dije, que ustedes lo pasen como puedan. Y va el señor Viviano y me dice, vaya usted con Dios, oh gitana. Oh. Y voy yo y le digo mirando a su señora, más gitano es usted que se queda con una caballería. ¡Eso es, sí! Y tras todo un portazo y traca, 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 aprieto a correr escaleras abajo y me venía tal que se dice en un vuelo, que llegué, que mogaba. Oye, que no parece de pueblo, ¿eh? A ver usted, pues ni que una se chupase el dedo. Uy, a mí con pullas porque soy de Brunete, pero ¿qué sabrán creer? ¡Ya, ya! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Esos son mis suegros! ¡Ven, ya ves! ¡Seguro que son ellos! Ay, ¡ellos son! ¡Ellos son! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues vendrán buenos! ¡No te apures, tonta! ¡Que aquí estoy yo! ¡Diles que pasen! ¡Padre! ¿Y los va usted a recibir en la alcoba? ¡Tú déjate! ¡Que verle uno en la cama da mucho respeto! ¡Ábreles! Y... ¡Ah! ¡Y después me traes el desayuno! ¡Ay, Dios mío! ¡Con el genio que tienen yo estoy temblando! ¡Yo me encargo de ellos! ¡No pases pena! ¡Mónica, ahora no armarla, no armarla! ¡Mucha paciencia! ¡Y no me hagan levantarme! ¡Que estoy en calzoncillos! ¡Pase! ¡Pasen ustedes! ¿Dónde pernoctan los señores? Aquí en la alcoba están con el señor Nicomedes. Que hagan ustedes el favor de pasar. ¿Dan ustedes su licencia absoluta? Con canuto y todo adelante. ¡Santos y excelentísimos! Buenas las tengáis. ¡Ala! ¡Jesús, hijo! ¡Todavía en la cama! ¿Va a servirla usted? ¿Es que te encuentras mal? No, si me encontrase mal no estaría. Digo, doliente, enfermo, nefrítico. No, nefrítico, no, que tengo una cosa reumática que no me deja moverme a estas horas. Gamberré. ¿Cómo gamberré? Sí, porque digo yo que no será parálisis infantil. Yo estoy la Raimunda con sus pullitas, como siempre. Come. ¡Ensíllalos, Nicanora! ¡Con mucho gusto! ¡Ensillarse!
¿Y vosotros qué tal por aquí? ¡Pasandillo! ¡Buena carita! ¡Tienen estas bolas! ¡Mira qué doradas, eh! ¡Siéntate! ¡Tantísimo mierde! ¡Bueno, bueno, bueno y requete bueno! ¿Cómo usted por aquí tan de mañana? Este susdirá el motivo. Viviano, al grano. ¡Voy a obedecerte! ¡Ha dicho al grano! ¡No te confundas ahí! ¡Estoy en ello! Bueno, supongo que el asunto que nos trae ya estaréis al tanto por ciento, puesto que veo ahí a la macatruqui de vuestra hija. ¡Me llamo Petra! Por muchos años. Ahora sí, ahora ya tengo la vez. Sí, porque esa y la tonta al bote pueden ir a tronco. Y no es porque ella esté delante. Padre, que me ha llamado tonta. Y macatruqui, las dos cosas las tengo aquí anotas. Resumiendo. Que no despega uno las pestañas de este mundo terrenal y marítimo, que no sea pa' un disgusto. Y esta mañana apenas le había dado dos soplos al brebaje matutinal vulgo soconusco. ¿Qué es eso? Chocolate. ¡Jesús! ¡Qué gana de ponerle motas al desayuno! Cuando viene este globo cautivo de 30 reales que tenéis por doméstica y me da posición de la siguiente misivita que se voy a transmitir al pie del litre. Al pie de la cama. Lo digo porque no saben francés. Es italiano. Por muchos años. Con permiso. Ya está bien, vive, hombre. Ya está bien. ¿Qué te pareces a Castelar? Que Catárrafo es un buñuelo. Pero no lo tomes así. Es que si no lo tomo así, me dejas sin nada. La culpa tengo yo por pringarme en un buñuelo, hombre. Oiga usted, y de pringarse podía usted llevar un lavabo de bolsillo, porque francamente la colcha... Bueno, perdonad. Y prosigo dando lectura a la carta, que por conducto fidindigno de la criada nos ha mandado esa joven. Y dice así. Señor Vivian y señor Raimunda, apreciables padres. ¡Chacha! ¿Sabrán ustedes como que me voy a mi casa? Porque Manolo, ¿sabrán ustedes que hace 6 noches que no viene a dormir? ¡Vaya un motivo! Y una servidora no está por aguantarlo ni un día más. Pues a ver qué remedio la queda. Le va con esta la llave del piso para que vengan y se hagan cargo de todo, que es muy suyo, menos mi ropa. ¡Vaya una cosa! Ella mandará a mi padre por ella. ¡Y la gata! Que por encontrárselo delante que se encuentra, no me he atrevido a meterle en el saco. Expresiones a su hijo Manolo y que sea tan feliz como no lo es esta su hija que lo es, Petro el Pedrete Fan. ¡Servidora! Bueno, y este papelucho es una majadería de un tamaño semejante al del Cerro del Pimiento. ¡Y me quedo raquítico, hombre! ¿A usted les parece que esa porquería de carta se escribe teniendo un marido como mi hijo? Señora, esa carta la escribe una mujer que tiene dignidad cuando en vez de un marido se ha casado con un sorbete de arroz. ¿Qué está usted moña? ¡Con un sorbete de arroz! ¡Señora! Estoy acalorado y no quiero tomar el sorbete por donde quema. ¡Pero nuestro hijo! ¡Nuestro hijo no es merecedor de esa patocha! ¡Ea, sí, señora! ¡Qué caray de miramiento! Porque nuestro hijo, para que usted lo sepa, vale mucho. Pero mucho. Pero que muy mucho. Y ahora lo que pasa es que esa pava medio pelar que tiene usted por hija no sabía llevar a mi Manolo. Y de eso no tiene la culpa nadie. ¡Profético! Sí, señora, eso es verdad que no he sabido llevarle. Porque si en vez de llevar a su hijo de usted en el corazón, que es donde llevamos a los maridos, las mujeres de bien, me lo hubiera echado a la espalda como hacen muchas... A estas horas, pelerina. Y ahí tiene usted las cosas, que por eso el Manolo se ha reído de la pobre criatura. Que si no, ¿de dónde? Pero, señor, también hay que hacerse cargo. Es que si no lo digo, reviento. ¿De dónde iba a soñar su hija de usted tener un marido como mi hijo? ¿Pero qué le pasa a su hijo de usted? ¿Es que tiene indulgencias por un casual? ¡No tiene indulgencias! Pero tiene un tipo que es para bordarlo en seda. Elegante como un marqués, con ángel, con dinero. ¡Guapísimo! ¡Basta que usted lo diga! ¡Mi reproducción! Pues algo hay que aguantarle a la criatura. Porque claro, sale a la calle... ¿Y qué va a hacer el chico si las mujeres se lo rifan? ¡Santo y bueno! ¡Que se lo rifen, sí, señora! Pero cuando yo me casé con él, le tomé todas las papas
papeletas pa' que me tocara a mí sola. Y eso de que se pase los días dando participaciones, se lo va a aguantar la gata. ¡Intransigencia con una criatura como esa! Sí, señora, que porque tenga los ojos rasgados, no vamos a salir a comprarle chufas todos los días. Ni más ni menos, sí, señora. ¡Ea! Que ya Marta yo, que hay tanto hijo ni tantas narices de hijo. Lo que es un hijo de usted, para que usted lo sepa, es un mimado de mala crianza. ¡Señor! Un mimado de mala crianza, un vago engreído, postinoso, sin respeto a padre ni nada. Y para él no hay más que amigos, golfas, juergas y vino. Y la mujer, anda que se escuerne. Y si llora, que le ventila. Y si se muere, que la entierre. Pues no, señora. ¡Ea! Se acabó el arroz. Y si es un golfo, se lo aguantan ustedes. Uy. Porque mi hija se lo va a aguantar. ¡El verano que nieve! Viviana, por lo que más quieras, no golpees la colcha, que la otra mitad que no me se ve la tengo debajo la ropa. ¡Y es que está una oyendo! ¡Caco, madre! ¡No va a aguantar esto, Nicomedes! ¡Pues se toma usted un calmante! ¡Dice la verdad que escuece! ¡Calma, calma! ¡Diga usted que no supo mi hijo dónde se metió! ¡Porque salía de una cuadra y estaba ciego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ordinario! ¡No se peleen ustedes! ¡No se peleen ustedes! ¡No se peleen ustedes! ¡Basta! Pero tener compasión de un pobre hombre que está en la casa. ¡Ay! ¡Basta de mí! Viviana, ten cuidado donde golpeas, que me voy a tener que liar la manta a la cabeza, ¿eh? ¿Qué es eso de amenazar a mi marido? ¡Lo que es usted es un sinvergüenza! ¡Ay! ¡Yo un sinvergüenza! Ahora no te mires conmigo a la calle a darme satisfacción de la palabra de tu señora en el terreno de los negocios. Una satisfacción en calzoncillos. Sí. Viviano, que estás ciego, que no razonas. ¡No me saques del lecho! Ay, ¡no! ¡No! ¡El señor Manolo! ¡Es el señor Manolo! ¡Sí! ¡El chico! ¡Es el chico! ¡Silencio, por Dios! ¡Sentarse! Sí. ¡Que no note nada, criatura! ¡Callarse, que no se disguste, que no se incomode el ángel! ¡Sonreírse, sonreírse! ¿Qué le digo? Que pase ese capullito de Alelí. Todos afables, ¿eh? Todos afables, por favor. Pues que muy buenas, no te lo dije. ¿Conoceré yo a la niña? ¡A la tierra! Ya estás trotando pa' casa, Pemasca, escape. Yo no vuelvo a casa, Manolo. ¿Que no vuelves? ¡Ni arrastrar! ¿Te has oído, tu feta? ¡Obcecaciones tozudas! Oye, Manolito, ¿y quién es ese otro vago que te acompaña? Un respeto, señora, que trabajo en ultramarinos. Mira, niña, tú vuelves a caseta ahora mismo porque me sale a mí de las... ¿Eh? ...pestañas. ¿Y nada más? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Con qué anda pa'lante? ¡Que no quiero, Manolo! ¿Por qué está diciendo esta mendecata? ¡Que no quiere, Manolo! ¿Que tú oyes, tofeta? ¡Demencias cerebrales! ¡Mira esta pa' que un hambre, maldita sea! ¡Eso es, si hijo, no mirara! ¡No te irrites! ¡Que luego te salen granos! Oh. Usted se calla, que el silencio es gratis. Bueno, niña, ¿beso o no? ¡No! Está bien, te va a pesar. Luego serán las lágrimas y el pedirme perdón. ¡Pesta! ¡Esta no te la paso! Rentois a mí no. ¡Ah! Y eso de ponerme en ridículo con porteos y vecinos, no se lo aguanta un servidor, no digo yo a ti, que es una pizca mujer. Ven, aunque me llevases una vara. Ahora has dado con lo que te hace falta, Manolito. Usted se arropa. Sí, señor. Con que piensa bien lo que dices, Petreta. Está pensado. No quiero aguantarte más. ¿Dónde estuviste la noche pasada? Anda, dilo, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Donde me ha convenido! ¡Y nada más! Pues hija, qué exigencia. A ver si el hombre de derecho se va a pedir cuentas de esa forma. Pues si tú pasas las noches donde te conviene, vete y pasa también los días. Y déjame en casa de mis padres, de donde ojalá no hubiera salido nunca. Pa' lo que he ido ganando. Muy bien dicho, hija mía. Muy mal dicho. Que esas groserías no se le dicen a un marido. Pues basta, yo sé lo que me cumple. De rodillas has de venir a buscarme. ¿Pero qué dices? ¡Ya esto está acabado! Otra cosa. ¿Has cogido las 50 pesetas que había en la cómoda? Yo no he cogido nada. A menos lo hubiera tenido. Oh, pues dame la llave. ¿Y para qué quieres tú ese dinero? Por lo que me antoje. Para irte de juerga, que te conozco. Que para eso y nada más que para eso querías llevarme a casa. Pues no te doy la llave. ¡Venga, la llave! ¡No te la doy! ¡Y ahora la
hecho, hombre, me faltaría más. ¡Le digo que sí! ¡Qué venís a rotar! ¡Dale la llave al chico! ¡Pero que llevo maquetas de dinero! ¡Dale la llave al chico! ¡Vais a ver películas! ¡Venga la llave, dicho hombre! Porque ese dinero es mío, no más que mío. Y el que me quita, me la veo. ¡Basta! Toma la llave, ahí va. Y coge tu dinero y vete con él. Y diviértete con esas golfas que te estarán esperando. Pero no olvides que aunque te he querido con toda mi alma, yo también tengo mi pundonor. ¡No lo olvides! ¡Es una amenaza! ¡Es dolor de corazón, señora! ¡Pamplenas! ¡Ya vendrás llorando! ¡Pesta! Yeah. ¡Esta nota la paso! ¡Míalas! ¡Arrea tu feto! ¡Has quedado como un hombre, Manolo! ¡Así se hace! ¡Y haz lo que te dé la gana, hijo mío! Claro. ¡Que para eso eres el amo de tu casa! Y el chulo más guapo ¿qué? De la plaza la cerró. ¡El hombre, dale esos disgustos al chico! ¿Para qué se habrá familiar con esta gentuza? ¿Cómo gentuza? ¡Oiga usted, sotinaja! Que como me levante y le dé usted una patada gotiesco. ¡Levántese usted si es hombre! ¡Eso! Quise a usted que me levantara para recrearse. Pero no lo verán sus ojos. ¿Qué tú estás aquí con eso? ¡Le voy a dar un orinazo! ¡Vamos! Oye, ya se vino. ¡Sí! ¡Desgraciado! No llores, hija, no llores. Anda, que vaya mañanita, si no la queríamos perder. Sí, señor. ¡Uy, pero qué peste de hombre! ¿Sí? Mira, si pudiésemos pasarnos con un charló de 5 céntimos. ¡Ah, qué bien! No llore usted, señorita, que no se lo merece. Déjalo, hija, déjalo. Que vaya en hora mala y reviente de una vez. Sí, déjalo, déjalo. Eso se dice muy fácil, déjalo. Pero si no puedo, madre, si no puedo dejarle. ¿Pero por qué no puedo? ¿Por qué va a ser? Porque le quiero con toda mi alma. Mía también. ¡Parece usted tonta, Sí, tonta, tonta. Maldita sea. Lo que me pasa a mí es que esto de ver a una hija recomiéndose, desgarrándose a llorar por un tío golfo y no poder hacer nada para remediarlo. Vamos, que esto clama a Dios. Piensa algo, hombre. Piensa algo para que la chica no sufra lo que está sufriendo. ¡Piensa algo! ¿Pero qué quieres que piense un hombre que no le deja dormir? Que también es triste ver a una hija sufrir de esta manera y no poder hacer nada para remediarlo. ¿Qué crees tú? ¿Que no lo siento yo? Lo que pasa es que no duermo, no pienso. Pues yo le digo a usted mi verdad, sí, señor. Que a mí lo que más me recome de todo esto son las injusticias que se ven en el mundo. Sí, señorita, porque ahí lo que usted, él se va con unas y con otras y encima amenaza. Pero quisiera yo que eso fuese al revés. Que él la viese a usted con uno de por ahí y ya veríamos. ¡Ay, Eudosia! ¿Qué es, pasa? ¡Ay, Eudosia, que da mardado! ¿Qué dice que le da? Oye, de Brunete tenía que ser que ya me ha dado con lo que ha dicho. ¿Pero qué idea es esa, padre? ¡Callarse, callarse, que ese sí! ¡Sin! Como un relámpago. Oye, me se ha ocurrido de pronto puede ser la salvación de tu vida y el remedio para tus penas, ni más ni menos. ¿Pero qué dice usted, padre? Que si tuvieras valor para hacer lo que me se acaba de ocurrir, yo te juro que te vuelvo a tu marido hecho un guante. ¿Pero qué dices, Nico? Lo que oyes, Nica. Pues yo, padre, por conseguir el cariño de mi Manolo, ir descalza por las calles, pedir de puerta en puerta, rogar que me mandase usted. Todo, todo. Ni una palabra más. Dentro de una semana ese golfo es de tu exclusiva pertenencia. Yo te lo juro. ¿Pero te has vuelto loco? Ni loco ni nada. Lo que pasa es que Salomón intelectualmente era una tortuga a mi lado. Oírme y al mirarme. A ver. Hablemos claritamente, hija mía. ¿Qué crees tú que le ocurriría a Manolo con lo engañado que está de que le quieres y que le adoras si en vez de llorarle te viese riendo y cantando y que no le hacías caso y que no le preguntabas a dónde iba ni de dónde venía? Que te viera siempre muy emperifollada, balconeando y saliendo a la calle por tu cuenta todos los días, vamos a ver. ¡Ay, que ya lo he cogido! No me digas que tú de aquí dentro. Tú lo que quieres es que esta le inquiete y le dé una mijita de celos, ¿no es eso? Ni más ni menos. Ay, bueno, pero para esas mañas yo no me atrevo. Pues entonces, hija, aguántate con la vida que te da.
Porque si no quieres pan y no te gusta el caldo, ¿cómo te voy a hacer sopas? En eso tiene razón tu padre. Hombre, pues ya lo creo que la tiene, sí, señorita. Que el que algo quiere, pues algo le cuesta. No, nada, nada. Que por esas modernidades, pues yo no tengo valor. Bueno, hagamos otra cosa. Apuremos todos los medios necesarios para que te convenzas. Mira, voy a volver a hablar con Manolo, a ver si por buenas le traigo al buen camino. Tú escondía. Oye, en la conversación. Y según las resultas determinas que viene a buenas, que no, pues pruebas con lo mío. Que todo lo que yo haga no puede ver más que el cariño de un padre inventando locuras para ver a una hija feliz y contenta. Ya lo sé, padre, ya lo sé. Sí, hija, sí. Que si la intención es honrar, todo es bueno en el mundo para que la mujer atraiga al marido. Con que ello. Bueno, pues a la irse para tu casa y decirle a la portera que si estuviera Manolo que venga, que tengo que darle una cosa. Oye, ¿y qué le vas a dar? Yo, nada. Pero cuando le dices a cualesquiera que le vas a dar algo, no te falla la visita. Pues a ello, madre. Yo me quedo en la esquina y usted entra. ¡Hasta luego, padre! Adiós, hija. Adiós, adiós. Anda, anda, Nicomedes. ¡Levántate! Anda. Que me se está olvidando cómo eres de pie. Oye, que cuando paséis por la barbería, decirle a Conesa que se moleste y que suba a afeitar. Muy bien, padre, muy bien. Ay, levántate. Pero si son las 11 nada más. Bueno, me levantaré. Algún sacrificio hay que hacer por los hijos. Anda, que si me viesen los amiguetes de la taberna madrugando a estas horas, ¡madre mía! La que se iba a organizar. Pues tengo un plan estratégico para quitarle los moños al golfo ese de yerno que usufructuó, que es un portento. Si no se viene a buenas, yo le voy a dar a la Petra un cambiazo en el sentido del coquetismo. Y luego procurar que un hombre mujeriego y atrevido ande alrededor del matrimonio. Y para eso, ¿quién mejor que la...? Ay, pero ¿cómo hago yo para...? ¡Ah, ya está! Ya lo tengo, colosal. Es una locura, pero todo sea por los hijos. Manos a la obra, empecemos a darle forma al proyecto. ¡Eudoxia! ¡Eudoxia, hazme el favor! ¡Mande usted! Pasa, mujer, que ya estoy vestido, ya puedes mirar. Ah, mande usted. Tú me quisieras hacer un gran favor. Uy, pida usted, que si está en mi mano... Está en tu mano, en tu pie y en toda tu persona. Tú quisieras ayudarme a ver si entre todos conseguimos que mi hija vuelva a ser feliz con su marido. Uy, con alma y vida. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer para ello? Lo siguiente. Venga, ¿verdad? Señor Mico. Ay, cómo se lo digo yo. Oye, Eudoxia, ¿tú sabes coquetear? Hombre, señor Nicomedes, que ya sabe usted que yo soy una chica como es debido. Sí, sí, y no. coquetear, vamos, lo que se dice, coquetear. Coquetear, sí, señor. Porque es que en este Madrid, si no se coquetea, pues no tiene una con quien salir los domingos. Natural. O otra cosa, yo quisiera pedirte relación. ¡Uy, caray, señor! ¿Qué? Oye, no te alarmes, mujer, que no son para mí. Uy, se había creído. Anda, ven para acá. Mira, te voy a hablar claramente, verás. Para un plan que tengo necesito que me traigas al retortero, a un amigo mío, 8 días nada más. Que luego, si no te gusta, yo lo arreglo para sacarte del compromiso. Tengo que hacerle yo cara a un hombre sin conocerlo y sin nada. Bueno, tanto como cara, pero dos miradas, un suspiro... Ah, puro tonteo, vamos. Ni más ni menos. Siendo así, y por ser cosa de usted, ¿sí? Bueno... ¿Y qué tipo tiene? ¿Qué tipo? Tipazo más bien, Eudoxia. Es alto, guapo, raya en medio, ojos negros, mirada profunda, bigote poblado. Un figurín, vamos, un figurín. Y tiene que ser para 8 días nada más. Ya picado no falla, ¿eh? Tú me haces el favor. Y luego, si te gusta, por tu cuenta lo porrogas. ¿Ah? ¿Está colocado? Sí, para gastarse un duro, U2 si hace falta. Muy caray, señor Nico, que me está usted pintando un tipo que es para porroga, sí. ¿Eh? El caso es que yo le gusta a él. ¿Le gusta el Guadarrama porque tiene faldas? ¿Cómo no le vas a gustar tú que tienes una temperatura más benigna? ¿Y quién es? Si puede saberse. ¿Quintín Conesa? ¿El maestro barbero? ¿El mismo? Pues ese sí que no. ¿Qué? No, que sea lavancioso. Fue el que me hizo reñir de mala forma con Malvino, el del economato, diciéndole que yo le miraba. ¡Le metas uno! Bueno, pues más razón para que le tomes el pelo. Así te vengas de él, le engríes y luego le das por puerta. Onda, por ti usted razón, sí, señor. Sí. Se lo merece todo el mucanalla. Cuente usted conmigo. Y menudo que me voy a reír de él. Dios te lo pague, Eudoxia. A mí está al llegar. Así que entre tú le miras, le sonríes, te balanceas. Tengo una sonrisa combinada con un revuelo de ojos que no me ha fallado todavía, mis de... A ver si va...
¿Eudoxia? Oye, que sí, que son liviantas. Anda, claro. Fíjate que yo no me había fijado que... me ha vestido. Ay. ¿Él es? Sí, bueno, pues dile que entre y que vaya preparando las cosas, que yo vuelvo enseguida. Sí, bueno, y tú ya sabes, duro con el revuelo ese. Ya sabe una. Mirada, ratimago, suspiros, de todo, de todo. Uy, me las va a pagar el mucanalla. Ahí, ahí. ¡Ay, no! Joviales y salutíferos, Pimpollo. ¡Adelante, maestro! ¡Anda! El señor Nicomedes, que pasa usted aquí. Sí. Que vaya preparando las cosas que ahora sale. Que no tenga prisa. Oye, ¿y cómo tú por esta barriada, cariño? Pues que he venido con la señorita. Mira. Que vengo siempre que puedo. Anda. ¡Tonterías que tiene una! Y bien que me alegro de verte, mujer. Lo mismo digo. Oye, gracias. ¿Y tú cómo estás, prenda? ¡Ay! ¡Pues ya lo busqué! ¡Ay! Ya lo veo, ya. Vaya salud, vayan colores y vaya... No. ¡Uy! No. Oye, ¿sabes que tienes un frente occidental que resquebraja? ¡Uy! ¡Este señor con esa es el demonio! ¿El demonio con su tenedor? ¡Ay! Ya está usted bueno. Convaleciente nada más. Pero a tu lado recaigo. Por sostenerse solito. Yo es que si no es con sustancia de carne, no me sostengo. ¡Uy! ¿Qué? ¡Granuja! ¿Te ha gustado? ¡Déjeme usted! ¡Déjeme usted! ¡Que luego se hace una ilusión, y... ¡Caray, cómo gesticula! Oye tú, mantecadita de Astorga, que te advierto que conmigo puedes hacerte docena y media de ilusiones, porque eres mi tipo. Y si tú quisieras, el mes que viene, hasta la vacía que tengo en la puerta, la llenábamos de cariños o camelia. ¡Ay, qué gusto está ahí! ¡Clavelito mentirero! ¡Ahí va! ¿Ahí va? ¡Ahí va, pilonio de marea! Con esa... Naces el 24 de diciembre y naces pavo. Real, por supuesto. Pero, hombre, pero con esa. Con esa y con toda, señor Nico. Oh. Usted perdone, no lo puedo remediar. Vendiendo unas faldas me estuporizo. Pero que no has de dejar una mujer tranquila. ¿Y qué usted? Para las mujeres he nacido revoltoso y batallón. ¿Batallón? Pues ten cuidado, no te rompan filas. A mí, tengo yo un golpe de ojos. ¡Pájalo! ¡Que las paraliza! No, ¿qué voy a hacer? ¿Me las dejó pegado? Si no estaba cargada. Anda, afeítame. Sí, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta la Eudoxia? Uy, como usted la cama, por unanimidad. Es cosa bárbara. Qué buen gusto, de hombre, primera. Ya lo creo. Pues si viene la gracia que le hacen tus bromas, siempre está con que con esa esto, con esa lo otro. ¿Con esa lo otro? Hombre, pues no había yo reparado. ¿Enjabono? Enjabona, sí. La verdad es que eres un mujeriego de lo más tremendo que se ha conocido, ¿eh? Me suyugan hasta los maniquíes de las corseterías. No le digo a usted más. Oye, ¿por qué te gustan tanto? Y qué sé yo, señor Nico. No me lo explico. Ya ve usted, yo beber ni agua. Fumar lo que me dan los amigos. El juego no me lleva una perra, pero las mujeres, eso a borbotones. ¿Pero te gustan todas? Uy, de los 15 a los 50, ambos inclusive, absolutamente todas. Eres imponderable con esa. Nah, Facundo y acomodadicio. Mira. No, sigue. Bueno, oye, ¿y cómo vas de conquistas? Buah, pletórico. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda usted de la Sole? La rubita del 15. Ay, preciosa. ¡Cardiaca por mí! Oye, pues estaba rebelde, ¿eh? Sí, pero conmigo no las vale. ¿Ah, no? Con las mujeres hay que ser tozudo. Ya conoce usted mi lema. El que la sigue la mata, o por lo menos la lesiona. Eres el diablo. Ya. ¡Ay! Es un barrito. Oye, pues remángate. Y la Edubicis, la hija de la portera del 5. Inscrita también. ¿Pero cómo inscrita? Sí, señor. Es que ya he llegado a un punto en que las tengo que llevar por contabilidad. Mister Diario, donde las anoto. Eres el diantre, sí. ¿Eh? Y aquí están las que doy de alta. Fíjese usted, ingresos del mes. Lola la del 8, Encarna la panadera, Mercedes la peinadora. ¿Y esta última que está aquí al pie de la columna? Es Paca, la sentimental. Aquella rubia de tan buen tipo. La misma, pero esa es baja. ¿Pero cómo baja? Si te saca la cabeza. Digo que es baja en el registro, porque era alta. Pero el otro día me sorprendió el marido abrochándola un automático y baja. ¿Y
ya que te soltó un estacazo, vamos. No me lo soltó porque salí de allí con una velocidad que gusta decir que un rayo se va entreteniendo por el camino comparado con mi rapidez. Pero si no corro, me fragmenta. Oye, qué bien lo llevas, ¿eh? Uy, las anoto a todas como habrás observado. Así al final del mes sumo las altas, resto las bajas y con las que me quedan hago el balance. Pero qué balance si eres un tenedor de ocho púas. Un pejote la gracia y nada más, señor Nico. Cauterizo con el hemostático. Ay, ya. Voy por el agua. Y ten cuidado con la paleta de ahí dentro, ¿eh? ¿Usted ve esa paleta? Sí. ¡Salto a mi favor! ¡Quítalo la agua! A ver qué hace esa moza con este perro Lanas. Pero mira qué fato y presumido. Y estos tenorios de la peseta de la docena son los primeros que caen. Pero mira cómo se ríen. Menos mal que le ha dado por lo alegre. ¡Mi madre! Eso me ha sonado una bofeta. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Pero qué pasa? ¿Que no encuentras la puerta o qué? No, nada. Un poco de atontolinamiento. ¡Vaya bofeta que te ha reado, eh! Oh. Deje usted, si ya lo dice el dicho, manos relativamente blancas no ofenden. No ofenden, pero conmocionan. ¿Y qué? ¿Querías pasarla por el registro? No, señor. Es que me ha hecho unos rativagos con los ojos, que yo, claro, me he creído que me podía permitir ciertas libertades. Ya, y... que vosotros en cuanto os dan dos dedos de confianza, abusáis. Pero, señor Nico, si a un hombre le dan dos dedos de confianza, ¿qué quiere usted que haga? Pues utilizar la confianza y con los dos dedos tirar un pellizco. Hay nada más es psicológico. Eres el diablo. Ya lo sé. Pero no te desanimes, ¿eh? Ya, hombre, al revés. Si esto me enardece, si para esto también tengo mi lema. ¿Ah, sí? La mujer que más pega es la que más adhiere. Ah. ¿Usted ve esa? Pues pa' con esa, servidor rico y feure, señor Nico. Adiós, machaca corazones. ¿Qué? ¿Ha perdido el conocimiento? No, pero una muela se le iba tambaleando. Y eso que no le he dado muy fuerte por ser recomendado de usted, que si no... Menos mal, oye, casío. Aunque no sé qué me ha dicho de un registro y de que yo iba a ser alta. Figúrese usted si voy a crecer ya más alada que tengo. Yo, ¿en cuánto se ha tenido propasar? ¡Zas! Le he sacudido, pero no muy recio. No, pero se iba tambaleando como si lo hubieran torpedeado. Oye, mira a ver si es mi yerno. Señor Manolo, sí. Ya está aquí mi hombre. Muy bien, pues dile que entre, pero no cierre la puerta, ¿eh? Porque detrás de él vendrá mi mujer y mi hija. A él le dices que pase y a ellas que tengan cuidado. Que escuchen, pero sin hacer ruido, ¿eh? Sí, señor, no se preocupe. Hola, Audacia. Hola, señor. ¿Se puede? Aquí menos dormir se puede, tú. Pasa y siéntate. Bueno, pues yo vengo sobre que la portera me ha dicho que me tenía usted que dar no sé qué cantidad o algo así. Vamos, que muy claro no lo he entendido. Que me tenía usted que dar algo, sí. ¿El qué? No. Sí, sí, Manolo, sí. Lo que tengo que darte... Lo que tengo que darte es un mal rato. Caray, si ve usted la prisa que tengo... Siéntate. Hablemos un minuto, cosa de media hora. Bueno, si no es más que un minuto... ¿Para qué habla usted pronto? Que hemos encargado un arroyo y un cordero con patatas y eso no te espera. Comprendo lo apremiante del cordero, pero Manolo, lo que tengo que decirte es grave. Muy grave. ¿De qué pasa? Manolo, has de saberlo. Mi hija no es mi hija. ¡Rechufla! ¿Qué dice usted? Lo que oyes. ¡De manera que la señora Nicanora le...! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡No es eso! ¡No conjetures apresuradamente! ¡Piensa! ¡Piensa un poco, aunque te duela la cabeza! ¡Piensa un poco! Quiero decir que la Petra, que tu mujer, que mi hija, ya no es lo que era. Que es muy distinto a lo que tú insinuabas. Me te daba así. ¿Tú te acuerdas que antes, si no era contigo, no había quien le pusiera los pies en la calle? Sí, señor. Bueno, pues ahora, en cuanto tú te vas, se arrebuja en el mantón y se va. Todas las noches, todas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Arcanos. No, ya. ¿Arcanos? ¿Quita usted a esa, primo? ¿Pero cómo, primo? ¿Y eso es lo grave? Vamos, hombre, no me seas de Manu.
que va a celarme ver si entro en cala fulana en cala mengana. Como la pobre está conmigo que ni come, ni duerme, ni descansa. Ah, y no es que yo la mime, que eso a la vista está. Pero vamos, ¿qué es lo que me pasa con todas? Un castigo que tengo. No, no es eso, Manolo, no. Cuida a tu mujer, es un consejo. Tú la tienes un poco abandonada. Y las mujeres se cansan de estar un poco abandonadas. Dejan de ser fieles y te ponen la frente hecha un asquito. Ella mirará a otro con la ceguera que me tiene. Sí, ya sé que te quería mucho. Me sigue queriendo, sí, señor. Se lo sabré yo. Con que si no es más que eso, no pase usted pena, señor Nico. Ah, y quítela usted de seguirme. Pa' que no coja relente inútilmente. Porque un servidor no cambia. Soy como soy. Tengo juventud, me gusta la alegría y quiero disfrutar del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Ella no estaba ignoranta. Así me quiso. Pues así me tiene. ¡Que sufre una meaja! No es ella sola, ¿eh? La quería y me casé con ella. Ya, ya fue bastante. No puedo hacer más. Ahora yo, exclusivas, no doy. Mi Manolo, ten cuidado. Servidor sabe dónde le aprieta el borceguí, señor Nico. Recuerditos. Eudosia, prepara una tila para la señora y otra para la señorita. Que las van a necesitar. Ya lo habéis oído. Y arrastrado, perro ladrón, con que no das exclusivas, con que te ríes de este cariño que llena mi corazón y que era mi orgullo. Bueno, padre, tiene usted razón, hay que escarmentar a este hombre, estoy decidida. No puedo ni quiero dejar de ser una mujer honrada. No. Pero un susto de muerte sí que le doy, por estas cruces. Lo has oído, hija, lo has oído. Que no tome relente el muy postinero, su sangre perra. Estas preciosidades no se las domina más que con un castigo ejemplar. Pues a ello, voy a empezar hoy mismo. Y si no le hago rabiar de celos, que me machaquen el corazón. Muy bien, diga usted que sí, señorita. A la Eudosia, vámonos a casa. Acompáñeme usted, madre, con que no das exclusivas, guapo. Pues verás candelita en rama. ¡Hasta luego, padre! Adiós, hija, adiós. No tardo, Nicomedes. El tío Lina. Que no coja relente la chica. Ya verás, ya. Menudo río me vas a pillar. Ay, hasta luego, señor Nico. Mi marido tenía que ser. Yo le había puesto yo las narices, que tendría que sonarse con papel secante. Adiós, Eudosia. Prepárate, yernito. Ahí te mando a esas tres fieras que luego entraré yo. ¡Oh! Y ahora, Nicomedes, este silencio, esta soledad. ¡Ay, qué tentación! Son las 11:30, yo creo que hasta las 2, un sueñecito a ello. Y tengo que resarcirme del madrugón, vamos a la guía y estaba despierto. Y es lo que yo digo, un hombre que no duerme, se embrutece. ¡Ay! Ahora no hay peligro de que me moleste nadie. ¡Qué paz, qué silencio, qué tranquilidad! Vamos, que no me canto una nana porque desafino, que si no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Otra vez no de canción! ¡Te tiro la vergüenza! No adelanto nada, ¿eh? Y eso que a usted le ha tocado un turco muratis muy flojito, madre. Pero yo me estoy peleando con un egipcio que anda con Dios, ¿eh? Sí, pues el mío parece de mi pueblo. No es que le haga tirar, que condenado. Sí. Parece mentira que haya mujeres que fumen de buena sí, fe. Sí, fuma. Sí, de eso de fumar lo que yo me creo es que hay señoras que cuando no tienen nada que hacer, echan humo. Sí, porque la que tenga que fregarse el suelo. Figúrate tú cómo se va a entretener con ese turco, ¿eh? Natural. ¡Uy, ya tira! Echa tú, tira el olor del tabaco para 4 horas. Está el comedor que marea. Venga, pues ahora las puntas.
a pagarlas y a tirarlas por el suelo. Yo la tiro aquí para que la vea muy bien cuando toma, venga. Con la negra ahí. Así. Bueno, hija, ¿y tú crees que esto servirá de algo? Pues yo creo que sí, porque como Manolo no fuma, oler a tabaco en cuanto llega a casa es lo que más le inquieta. ¿Verdad tú? Uy, como que de qué entra. No hace más que olfatear y mirar por el suelo. A mí me da una lástima verle buscando colillas. Ande, deje usted que lo purgue la hora. Que bien de sufrimientos chusta a su costa. Si está hablando usted, no hacemos nada. Sí. Ay, si Dios quisiera que ese hombre cambiara. Pues yo creo que sí, madre. Porque con lo que hago de cantar y reírme y no estar nunca en casa y no hacerle caso, pues vengo observando de día en día que Manolo es otro. Y le tengo preparado un cuplé psicalítico. La mar de verde. Óigalo usted, madre. Aquí te ofrezco el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa. Todos los días, madre. Todos los días le canto el higo cuando viene a casa. Pero bueno, sí. ¿Quién la enseña esto a mi hija? Con la Eudoxia, que es un poquito verde. Como sí. Que va para tres noches, que antes de la una ya lo que usted metió en la cama. Con que ya usted, si vamos adelantando. ¿Cómo que vamos adelantando? Madre, yo decía si va adelantando la señorita, yo no. Y cada día está más escamado, madre. Y es que yo he seguido al pie de la letra, pues todo lo que padre me ha dicho. De cambiar en el vestir, pues ya me ve usted. Me he sacado para diario el traje que me hice para la boda de la Milagros. De medio. ¡Mi usted qué claras! Oh. Y no me se caen de los pies los zapatos nuevos. ¡Oler vuelo! ¡Que huela mi usted! ¿Trasciendes, hija? Sí, pues es un perfume nuevo. ¡Naranjas de la China! Y en el pañuelo, ole con ole, aromas de Sevilla. Bueno, y de ponerme polvos no digamos, madre. Parezco un lenguao esperando que se caliente el aceite. Polvos adherentes e impalpables de arroz. Con no sé qué cosa que me ha puesto esa. Arroz con melutine, porque a mí no me gusta el arroz solo, ya está. Eso, eso, a escamarlo. Sí, a escamarlo. Oye, ¿qué? No se te habrá olvidado lo de balconear. Uy, eso que se lo diga usted la Eudoxia. En cuanto viene, yo ya estoy en el balcón haciendo así con las manos. Como si quiese señas disimulás. Como que el otro día subió el requesonero, creyendo que la habíamos llamado. Sí. Y tuvimos que comprarle una peseta a requesón. Y como no nos gusta, pues me lo comí yo sola por no tirar el dinero. Y no que a usted saber la noche requesonera que pasé. ¡Anda! Ese es tu padre. Su manera de llamar. Voy a abrir. A ver qué trae, porque le he puesto a Manolo su espionaje. Algo traigas. Que ese hombre fuera de la cama es una ardilla. Y en la cama, una marmota. Sí, está hablando con la Eudoxia. ¿Qué la dirá? No sé. La Eudoxia se marcha. Sí, qué raro, sí. Ya está aquí. Grandes noticias. Tu marido torpedeado. Dreadnought a pique. Zeppelin en peligro. Próxima victoria. La cena en el aire. Darme una silla. Esto último lo digo particularmente porque es que vengo reventado. Ay, padre, parece usted parte de la última guerra. Ay. ¿Y qué quiere decir toda esa retaila? Pues quiere decir en forma radiotelegráfica que estamos de enhora bastante buena, porque vengo de hablar con Paco el guitarra, que es una espía que le he puesto a Manolo, y las noticias que me ha dado no pueden ser más satisfactorias. ¿De veras? Sí, dice que los amigos ya se han dado cuenta que a tu marido le pasa algo grave, porque hace 15 días que está más serio que unas botas de paño. Me propongo cocique y hocica, yo recurro a todo. Anónimos a él, pa' que cele. Anónimos a su papá, pa' que la tosiguen. Y entre todos vamos a volver loco a Manolo hasta conseguir que se declare vencido. Y eso va a ser esta misma noche. ¿Esta noche? Esta misma noche, porque la gran noticia, la noticia sensacional, la he dejado para lo último y es la siguiente. ¿Qué es, padre? ¿Qué es? Asombraos, alegraos. ¿Pero qué es? Que tu marido ha regañado con la Percebe hace 5 días. ¿Pero es de verdad? Sí. Parece ser que la otra noche le dijo que se iba a acostar. Y a los 20 minutos se la encontró en la Cuesta de las Perdices. ¿Sola? ¡No! Con un bando. Ah. Iban 15 o 20 de juerga. Hubo bocetar de nuestro botellazo, gases asfixiantes. Y por último tu marido, que mandó a la susodicha dama a freír pericos de Aranjuez. Con opción a incluirse en el manojo. Y aquí queda explicado lo de Dreadnought a pique. ¡Qué bien, padre! ¡Qué bien! Bueno, ¿y lo de Zeppelin en peligro? A eso voy. Como sabéis que el Tufito es primo de la Percebe y chupa del bote en todo lo que Manolo le sufraga, el susodicho marisco,
Pues ha preparado para esta noche una especie de cuchipanda con el objeto de que Manolo y la Percebe se encuentren así, como casualmente, y hagan las paces. ¡Dios mío! Cosa que hay que evitar a todo trance, como comprenderéis. ¡Pero que a todo trance, sí, señor! Sí, pero ¿cómo lo evitas? ¿De cómo lo evito? Le tengo preparado una jugarreta a Manolo que esta noche no le sacan de casa ni con bueyes. Pero si precisamente ha dicho que esta noche no vendría a cenar. Sí, ya lo sé que lo ha dicho, pero vendrá, hombre, ya lo creo que vendrá. Figúrate tú que de parte mío ha ido Paco el guitarra y así como dejándole caer le ha dicho... Oye, Manolo, ¿quién es ese de pelo rizado que estaba esta tarde con tu mujer en el balcón de tu casa? Y él ha dicho, ¿de pelo rizado? Pues no sé, como no se ha dado. ¡Uy, el dato cabe mío! Y a través de la chufla se le notaba una palidez y un mal efecto, sí, que yo me juego las pestañas, que dentro media hora está aquí. ¡Es usted un demonio, padre! Bueno, ¿y la jugarreta que le quieres preparar? Un poco de calma, que ese es mi secreto. Vosotras a escuchar y a obedecer. ¿Y qué hemos de hacer? Pues subíos a casa la Consuelo, que ya la tengo avisada, y os pondrá al corriente de todo. ¿Usted no sube? No, yo espero la audacia para terminar de preparar el programa. No tardiste, padre. ¡Ojalá triunfe! Esta noche acabamos con el marisco, ya lo verás. Muy bien, padre, muy bien. Nico. ¿Qué? Esta noche te tengo preparada una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. El higo. ¿Qué es eso? El cuplete que está de moda, tonto. Aquí te traigo el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa. ¡Ay, Nico! ¡Ay! 30 años con ella y ahora me entero que le da el morapio. Pero bueno, qué desgracia la mía, será posible. Bueno, pues mientras llega la dosis, yo voy a dejar estas colillas de puro por aquí y las sortijas pertenecientes a los mismos. Entre esto y los anonimitos que le he mandado a él y a sus papás y lo demás que tengo urdío, esta noche se prepara aquí una película de risa y drama. Ya lo creo que se prepara. Ya está hecho. ¿Y con esa? Se ha puesto loco de contento. Cree lo menos que ya metí en muertecita por él. Viene pisándome los talones. ¿Pero no le ha chocado que le invitases a cenar? Ah, no, señor. ¿No es usted que siempre me está diciendo que una noche que no hubiese nadie, que quería subir para que cenásemos solitos? ¡Qué granuja es! Si usted no sabe lo que me atosiga. Mire, la otra noche que estaba yo sola, empeñado en meterse aquí. Le tuve que echar del descansillo. Bueno, pues esta noche se sale con la suya y tú ya sabes, arriba estoy a cualquier cosa, un grito. Uy, no pierdo el cuidado, me basto yo sola. Ahora que señor Nico, la verdad. Sí. Aunque yo comprendo que ese barbero es un sinvergüenza, pues también sentiría que por mi causa le pasara nada malo. Pero tú crees que tengo yo tan mal corazón. Lo único que quiero es que entre para justificar una cosa y nada más. Ya, ¿y no vendrá el señor Manolo? No, ¿qué va a venir? Bueno, si viniese es igual, porque tú escondes a con esa. Y cuando Manolo se duerma o se vaya, le sacas y que se largue. Ah, bueno, pues venga, márchese usted pronto. Que le he dejado comprando cosas para la cena y no tardará. En ti confío, ¿eh? Ay, todo por la señorita. Ahí, ahí. Ay, qué hombres. Mira la alegría que le ha dado a ese sinvergüenza cuando le he dicho que podía subir. ¿Y topa qué? Pues por el puntillo de poder decir ¡una más! Porque si una no supía cuidarse de estos tíos, la honra de una, adiós y que usted lo pase bien. Pero menudo chasco se lleva. Ahora que la verdad, también es lástima que este con esa sea tan sinvergüenza para las mujeres, oye. Porque es que como simpático... Vamos, que es un tío que yo le tengo una rabia tan rara, que es que hay días que yo no sé si romperle las narices o si regalarle un tapabocas. Uy, ahí está ese ladrón. Y a mí los hombres guapos de tu patenta me sirven de entrenes, con la merienda. ¡Hasta, Patolina! Oye, ¿no correrá peligro esta tontería bípeda? No tengas miedo. No te ha visto entrar nadie, ¿no? Ni un roedor vulgorrata. ¿Estamos solos? ¿Solos con esa? Dime, flor de un día, ¿qué arranque ha sido este castellío de invitarme a que te convidas a cenar? Pues nada, que como los amos no vendrán hasta la una... ¿Hasta la una? Pues yo me he dicho, de andar hablando por las esquinas más vale que suba. Ni qué decir habemos. ¡Has dado en la tachuela! ¡Es puerta de gloria! Ahora que yo creo que me respetarás con esa. ¿Quién respetarte yo? Hazte cuenta que has convidado a cenar a un primo de Guzmán. No digo yo el bueno, el mejor que haya. Ya lo sé, Quintín. Oye, los comestibles. Ahora los traerá el chico de la tienda. Que a mí con la bandurria no me queda espacio más que para el transporte de este pollo. Asado.
¡Ahí va, tomatero! Sí. Oye, ¿cómo huele? ¿Verdad? Lo pondré en el aparato. ¿Y has traído la bandurria? Te traigo un fostrote con incrustaciones de tango. ¡Que lo baila una anacoreta! ¡Anda, qué gusto! Oye, Eudoxia, entre paréntesis, aquí se podrá estar tranquilo, ¿no? ¿Estás tranquilo en tu casa? Regular, porque debo 4 meses y tengo siempre al casero detrás de las orejas. Bueno, pues aquí puedes estar como en tu casa cuando estés al corriente. Entonces, ¡Anchas Castilla! ¡Fuera la pañosa! ¡Dejo la bandurria, el sombrero! ¡Y vivan los encantos rurales de mi morena! ¡Ay! Oye, tú no des tan fuerte, ¿eh? ¡Que te vas a hacer daño! Si no me importa, soy muy sufrido. Esta pasa hoy al haber. ¡Ay, ladrón! ¿Me quieres, Eudoxia? ¡Ay, me muero por tus pedazos! Oye, reina, que si achuchas tan fuerte no te vas a morir por mis pedazos, te vas a morir por una masa informe. ¡Hombre! ¿Cómo me has chalao, pelagatos? ¡Anda! Oye, serón de preciosidades. ¿Qué quieres, locura? ¿Te parece que para entretenernos en algo honesto y recreativo, mientras nos traen los comestibles, hagamos la escena de Don Juan Tenorio, apellidada del sofá, que me la sé de corrido? Aquí es donde caen todas. ¿Y qué es eso? Pues una escena en que Doña Inés se arrellana en un cheslón y Don Juan, embriagado de amor, le llama Ángel, Paloma, 2 o 3 volátiles más, y pa' postre la enajena. Ah, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues sentarte en este sofá, enajenarte, abandonarme una mano como si no fuera tuya y escuchar unos versos que yo te diré. ¿Y son muy largos? Bastante largos, ahora que yo los acorto. Oh, bueno. Porque con una señora en el sofá y con una mano cogida, a mí me sobran versos. Bueno, pues vamos a ver. ¡Es comienza! ¡Anda! ¡Perfectamente! No es verdad, Ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿No es verdad, gacela mía? ¡Suelta con eso, suelta! Que con los versos no me daba cuenta. Mujer, es que como Doña Inés es monja y lleva tocas, hay que cogerla por aquí. Sí, pero es que yo no llevo. Ya sé que tú no llevas tocas. Por eso, ni yo tocas, ni tú tampoco. Así que las manos quietas. Oye, pero entonces cuando se te caen esas 2 líquidas perlas invitándome a bebérmelas, ¿cómo te las bebo? ¡Bébetelas a chorro! Uy, pero qué antidramática eres, Eudoxia. Oye, pues si tienen que agarrarse así, ¿cómo acaba la escena? Pues acaba en que cuando más enajenados están, tras, tras, llaman a la puerta. ¿Quién? ¡Va, don Luis Mejía! ¿Quién? Mi madre han llamado aquí. ¿Aquí con esa? ¿Quién será? ¿Y qué sé yo? Porque don Luis Mejía no me figuro yo que... Ah, pero no te asustes ahora que caigo. Que puede ser el chico de los ultramarinos. Ay, por Dios, si tienes razón, claro, voy a ver. ¿Quién va a ser? Mi madre, que sea el chico. Porque si es alguien de la casa y me sorprende... Allanamiento de morada, nocturnidad, alevosía, bandurria y traída de vínculos. ¡Ay, Quintín! ¿Quién es? ¡El amo! ¿Qué es el amo? ¡La cama, el sombrero, la bandurria! ¡Porque estamos perdidos! ¿Pero por dónde huyo? ¡Madre mía, yo qué sé! ¡Ves al balcón! ¡Claro que el balcón! ¡Cómo lo voy a ver! ¡Ay! Oye, Eudoxia, que son 10 metros y una castañera debajo. Pero si no digo pa' tirarte, es pa' esconderte, hombre. ¿Qué me venían? Yo prefiero un armario, un baúl, algo hueco. ¡Hueco no tenemos! Pues un cuarto, tú no tienes un cuarto. ¿Yo? No tengo un céntimo. ¡Mi madre, qué ruido! ¡Mira! ¡Mira la despensa! ¡Allí hay una cuba! ¡Que métete! ¡No, no quiero cuba, no me meto! ¡Déjate, prefiero un cuarto! ¡Va! ¡Ya va! ¿De cómo has tardado tanto en abrir? Me había quedado una miaja traspuesta. Pues sí que he hecho canto a estas horas, tanto sueño. Claro, ¿cómo estás a media luz? Como estoy sola. ¿Tampoco está la señorita? No, señor. ¿Ha salido? ¿Cuándo? Pues hace un ratito. ¿A qué hora? A las 2:30. Pues es un ratito con copete, porque son las 8:15. Adelanta 3 minutos. ¿Y la señorita ha salido sola? No, señor. Con un lío. Con un lío. ¿Y no te ha dicho dónde iba? Sí, a que la probaran. ¡Pues que la probaran, qué! Pero que la tenían que probar, botas a zapatos. ¡Ah! ¿Una bota? ¿A probarse unas botas tanto tiempo? Es que yo creo que eran altas. Y con 6 horas, por muy altas que sean. Ah, pues yo no sé. Bueno, pues tú a la cocina. Pues sí, señor. ¡A la cocina! ¡Oiga! ¿No nos va a salir? ¡A salir!
No. Pero bueno, ¿a ti qué te importa? ¿Eh? No. ¿Te importa? No, no. ¿No te he dicho que a la cocina? ¡Pues a la cocina! Oh, sí, señora, a la cocina. ¡Uy, si pesca el pollo! ¡Con lo chinche que es y pesca el pollo! Oh, bueno, esta chica está zara. ¿Y lo que ha tardado en abrir? ¡Anda aquí! Bueno, no me cabe duda. Aquí huele a tabaco. ¿A quién fuma? ¿Y quién habrá echado todo este humo? Que si mi mujer ha salido a las dos. O sea, salía a las dos. ¿Cómo podía estar a las cuatro en el balcón con uno de pelo rizado? Ay, Manolo, 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 que me parece mentira, hombre. Con todo lo que tú has fantasmoneado y presumido. Y venga ahora una mequetrefa ahí. Y... ¡Yo! Esto no son celos, ¿eh? ¿Qué va a ser celos? Si no hay mujer en el mundo me ha hecho a mí doblar una pestaña. Lo que pasa es que, claro, se trata de mi mujer. No me da a mí la gana que cometa una locura para que luego ande un sinvergüenza por el mundo riéndose a mi costa. Primero, migas. Bueno, y luego que esta tarde... Esta tarde recibí un anonimito que es para ponerle los pelos de punta a un jarrón de sebres. Manolo... No vayas esta noche a cenar a tu casa, pues hay convidados y tienen callos. Esto unió a que mi mujer no está, a que la criada tarda en abrir, al humo, a... ¡Mi madre! ¡Una colilla de puro! ¡Redie, ciertos son los toros! Digo, quiero decir... Porque vamos a ver, mi padre no fuma. Mi suegro, pitillos y pocos, de forma que esto... ¿Pero qué hace este hombre que no se va? Redíez otra, y de puro también. Está recogiendo colillas, pero tan mal está de tabaco. Aquí está la sortija, partagás, vuelta de abajo, Dios mío. ¿El apurás que está? Más apurado estoy yo. Una, dos y tres de pitillo. Pero bueno, que el que haya sido sátira aquí un ratito, ¿eh? Una visita de dos puros. Y el rato que habrá estado sin fumar, que ese es el peor. Bueno, hoy mismo averiguo yo quién ha expelido todo este humo y el que sea, se lo trago otra vez. Ahora que puede que no lo pueda echar por las narices porque ya no disponga de ellas. Esta es la que me quería. Sí, sí, quería, como todas. Y lo que más me fue... Lo que más me fue, que tanto llorarme antes porque faltaba dormir, y ahora de repente estoy dos noches a posta sin parecer. Bueno, pues no me dice ni media palabra. ¿Es eso interés para un marido ni es nada? Ahora que yo la juro en cuanto venga, maldita sea, como yo vea lo más mínimo... Ella, desde las dos, ya era hora. ¡Udo, se abre! ¡Voy! ¡Canta más! ¡Ya lo he oído! Un, tres de pitillo... ¿Esta señorita? ¿Sus papás? ¿Usted? Bueno, pues tú, a la cocina. Pero todavía no, pero ¿dónde podrá estar esta mujer a estas horas? ¡Hijo! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Gloria de tu madre! ¿Solo? Sí, señor. ¿No presienta día la niña esa? No, señor, todavía es temprano. ¡Para los serenos! ¿Cómo se ha sentado en Recoletos a esperar que se acabe la guerra? No me explico este retraso. Yo sí. ¿Has cenado, encanto? Todavía no. No. ¿Oyes? La perla de mi alma y sin cenar a estas horas. ¿Quieres que vaya tu madre a casa por una taza de caldo, hijo mío? No, gracias. No se moleste usted. La muy galocha. A estas horas y por ahí de jota. Madre, eso de jota. Tómalo como aire nacional, hijo. Tu madre no lo dice a maldecir. Que lo tome como quiera, pero es que es un cargo de conciencia. Tener un marido esperando a las 9 de la noche y muerto de hambre. Pero justo otras veces más espera ya a mí. ¿Pero qué vas a ponerte? Tú eres un hombre. Y el hombre es un animal soberano y libre, dueño de su voluntad y puede hacer lo que le dé la gana. De esa mequetrefa no vale un bostezo tuyo. ¿Y qué va a valer ese esfuerzo? ¿Qué va a valer comparado con este hijo tan rico? Ay... ¡Ay, qué lástima de hijo! ¿De lástima por qué? Por nada, hijo mío, por nada. Pero bueno, ¿qué le pasa a usted para llorar de esa forma? A tu madre le pasa en húmedo lo que a mí en seco, Manolo.
que se os recome el corazón de ver lo que está haciendo contigo esa mujer. ¿De qué está haciendo, hombre? Hablemos claro una vez. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es que tiene usted que señalar algo en la Petra en contra de mi dignidad. Bueno. Es que saben ustedes algo. Bueno. ¿Es que alguien dice algo de mi mujer? Yo no necesito que nadie me diga nada, hijo mío. Me basta con lo que veo y olfateo. Tu mujer no es la misma, Manolo. Ella huele que la perfumería floral y a su lado es una alcantarilla. Nunca ha ido vestida como ahora. Lleva unas medias que son tela de cebolla. La faldita a media pierna. Y el escote casi a media pierna también. Calle Gerard, ¿qué vamos a decirte? Hombre. Ya ves la hora y sin dar señales. ¿Es eso bonito? Pues no. ¿Es eso decente? Pues no. Y nosotros, hijo mío, lo que estamos viendo es que va a llegar para ti de un momento a otro la hora del ridículo. ¿Padre? Sí, la hora del ridículo. Pero padre, ¿por qué me cabecea usted? Hay que hablar claro, hijo. ¡La hora del ridículo! No llegará, Viviano. No llegará. ¡Yo te lo juro! ¡Ay, Nicomedes! ¡Señor Nicomedes! ¡Nicomedes! La hora de la tragedia, pues que llegue. La del ridículo, nunca. ¡Nunca! ¡Ay, caray, Nicomedes! ¡No te pongas así! Yo siempre he estado contra vosotros porque creí que mi hija era una víctima. Pero hoy, ante la conducta indigna de esa desgracia, me tenéis a vuestro lado, pato. ¡Oírlo bien, pato! ¡Sí, Manolo, pato! ¡Ay! ¿Bien? Porque quiero decirlo muy fuerte. En cuestión de honra, Calderón de la Barca, a mi lado, era un frívolo. Y si esa desgracia osa teñirme estas canas venerables bajo el baldón de la vergüenza, yo te juro, Manolo, que te vengaré. Pero te vengaré de una forma que mi venganza te pondrá los pelos de punta. ¡De punta! ¿De punta? Sí, Viviano, de punta. ¡Calla! ¡Oye! Yo se lo dije a este desgraciado, yo se lo advertí. En la vida de mi hija, un misterio flota, un delito se cierne, una sospecha aletea. Y él se chuflaba con la inconsciencia de una calandria ignorante. Y no veía ni la flotación, ni la cernidura, ni el aleteo. ¡Ay, Viviano de mi corazón! ¡Ay! ¡Pero ponte la gorra, tú! No, es comodidad. ¡Y es que te la cuelgue! ¡No te molestes, Vivi! ¡No déjalo! Es que desde que sospecho lo que sospecho, una ola de sangre me ciega. ¡Me ciega! Bueno, sí, pero no hace falta que se ponga usted esa forma. ¡Me ciega! Es que yo soy el marido y sé lo que me cumple, señor Nicomedes. Me ciega, sí, Manolo, sí. Porque mientras tu suegro viva, esa cabeza jamás se verá humillada. No. Y esa frente jamás ay, se humillará bajo el peso de la falta de otro. ¡Señor Nicomedes! ¡Señor Nicomedes! ¡Mi cabeza! ¡Que la llevo engominada! ¡Caray, Nicomedes! ¡Tampoco es para ponerse así, hombre! ¡Dispensarme! ¡Es que estoy ciego de odio, de coraje, de vergüenza! ¡De vergüenza, Raimunda, sí! ¡Redier! ¡Pero oye tú! ¿Qué llevas dentro la gorra? Yo no. Perdonadme las llaves de casa, amigo. ¡Ya decía yo! ¡Hombre, Nico! Es que ya no sé lo que me hago, Vivi, ya no... Pues tranquilícese usted, que a mí me basta y me sobra con que usted me apoye. A ver si nos quiere decir en cuanto vuelva de quién son todas estas colillas que encontré en el comedor. ¿Colillas aquí? Todas estas. Luego esta colilla es de puro. Y este puro ha pertenecido a un fumador que chupando, la ha dejado así. Y ese fumador ha estado aquí. ¡Aquí! ¡Hijo de mi alma! ¡Desvergonzado! ¡Han llamado! ¡Debe ser! Silencio, disimulo. ¡No se abre! ¡Voy! ¡Si es mi hija que se presente! ¡Sí, señor! ¡Yo no quiero verla! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, sufre como yo! ¡Quieta aquí! A ver qué disculpas da ante esas colillas. ¡La señorita! ¡Que comparezca! ¡A la cocina! ¡Era muy gordita, ajustadita! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Caramba! ¡No pensaba yo encontrarme! ¡Cuánto bueno! ¿Bueno? ¡Ay! ¡Bueno! ¿Usted por aquí? Sí, yo por aquí. Y tú por ahí. Ya ves. Sí, señora.
haciendo unas visitas de cumplido y de confianza, que son las que más entretienen. Pero si yo llego a saber que ustedes por aquí, yo no hubiera estado por allí. No te da reparo. ¡Ay, telarañas! Hay un minutero que marca las horas, Petra. Y las horas dicen muchas cosas. Y las medias también, Petrita. Las medias finas son y transparentes, pero no se fíen ustedes del reloj, que adelanta Doña Munda. Si yo fuera el amo de esta casa, no me fiaría del reloj, ni me fiaría de... Prudencia, Raimunda. Enmudece y lamenta. Ya hemos oído bastante. ¡Desfila! Sí, tienes razón. Uy, no siento más que lo que siento. Si con la mirada se pudiera. ¡Ay! Si con la mirada se pudiera. Adiós, hijo. No quiero que te fijes más que en una cosa. En una. Mira, seda y transparente. Y mira tu madre. Lama y pura. Compara y calcula. ¡Eso! ¡Que calcule y compare! ¡Compare! ¡Compare que pierda! ¡Adiós! ¡Pórtate como un hombre! ¡No te digo más, hijo! ¿Pero a qué vienen esos aspavientos? ¡No vamos! ¿Qué les pasa? Ah, ¿por qué se van disgustados? Yo que venía tan contenta hoy. ¡Petra! ¡Padre! ¿De dónde vies estas horas? Pero señor, no se ponga usted. ¿De dónde vies, Petra? ¡Pero Manolo! ¡Contesta! Pues vengo de esos tranvías. Que ya saben ustedes que cuando una los necesita... ¿Pero de dónde vies tan tarde, tan tarde? Eso, ¿de dónde vies pronto, pronto? Pero señor, el uno que tarde, el otro que pronto. No chillarme, hombres, que mazaron. ¿Dilo? Pues ya lo creo que lo digo, sí señor. Pues no faltaba más. ¿De dónde? ¿De dónde? De casa de los Juanitos, ese comercio de la calle Postas. Pues he ido a comprar 6 varas de percal. El percal es esa tela. Conozco el percal, continúa. Pues he ido a comprar 6 varas de percal para hacerme un saquito. ¿6 varas para un saquito? Sí, pero eso no es un saquito, eso es un costal, Petra. Ya lo sé, Pati. ¿Y dónde es la tela? Ay, la tela. La tela me la he dejado en casa de la Felipa. Pues he subido un momento, porque hace 2 días metí al chico con viruela. ¿Con viruela? Ay. Pero es que el chico está aquí esta mañana, Petra. Bueno, Manolo, pero como es viruela loca, tan pronto le da como se le quita. ¡Basta, basta, Eudosia! ¡Mande usted! Vete a casa de la señora Felipe y recoge la tela, que se le ha olvidado allí a la señorita. No quiero que vaya. Ah, ¿no quieres que vaya? No quiero que vaya, porque es que la Felipa no estaba, padre, y me he dejado la fineta. ¡Alto ahí! ¿Qué fineta? ¿No has dicho que era percal? Ay, señores, que me he confundido, pues me he dejado el percal en casa de la Irubigi. Tú estás mintiendo, Petra. No miento, padre, ¿cómo voy a mentir? ¿La Irubigi no vive en Chamberí? Sí, claro, Chamberí por Fuencarral. ¿Y qué quiere decir este billete de tranvía que he cogido de ahí que pone al Pacífico? Sí. ¡Pacífico! Bueno, pero el que sea pacífico no es para incomodarse de esa manera, caray. Dime usted este otro. ¡Delicias! ¿Qué delicias son estas, Petra? ¿De qué delicias bien? Pues de las delicias de todo el mundo. ¿No van a hacer unas delicias para mí? Digo yo, vamos. Tú estás mintiendo, Petra. Se te nota más que al gobierno. ¿Tú no vienes de dónde dices, Petra? Pero es que dudas de mí, Manolo. Pues... ¡Duda, sí, duda, duda! ¡Duda, duda! ¡Duda! ¡Duda! ¡Sí, duda! ¡Dudas de mí! ¡Con lo honra que es mi señorita! ¡Yo! Bueno, basta ya de lágrimas y contesta una vez. ¿Quién está aquí esta tarde? Aquí nadie. ¿Vos aquí han fumado? ¿Pero quién iba a fumar? ¡Tú fumas, Eudosia! ¡Nanay del Paraguay! Ay. Manolo, saca la colilla. Dos de puro y 3 de pitillo. ¿De qué son estas colillas, Petra? Pues serán tuyas. Yo no fumo. Pues son de usted. Yo no he fumado. Eudosia has fumado tú, que no paras de mentir. ¡Nanay del Paraguay! ¿Quién ha fumado aquí? ¡Dilo! ¡Con lo honrado, mi señorita! ¡Yo qué! Manolo, Manolo, no salgas esta noche de casa. ¿Quién ya? ¡Me arrastra! ¡Hace muy bien, oye! ¡Muy bien, muy bien! ¡Míralas ahí, cuchicheando, temblorosas! Ya lo he notado, ya. Manolo, aquí ocurre algo muy grave. Un misterio flota, un delito se cierne, una sospecha aletea. ¡Re bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un pollo escondido! No decía yo que algo aleteaba, ¿eh? Vamos a interrogarlas así como quien no quiere la cosa, Petra. ¡Padre! Vosotras no tenéis más que la cena de todas las noches. ¡La cena pelada!
asada. Helada y asada. ¿Cómo? Yo me entiendo. Lee la anonimita que recibí esta tarde, anda. Manolo, no vayas a cenar esta noche a tu casa. Hay convidado y tienen gallos. Oye, qué infamia, ¿eh? ¿Gallos nosotras y en fiestas? Así anda una, que no tiene más honra que la que le quieren dar. Entonces, ibas a cenar sola, Petra. Sola, Manolo. Yo te lo juro. ¡Han llamado! ¡Quieta! Yo abriré y el que se entrará aquí no lo abriré. ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Por qué tiembla? Pues no dice que tiemblo. Será el pollo, seguro. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Un mercancías. ¿Cómo mercancías? Un mercancías. Espere, verá, pasa. ¡Muy buenas! ¡Caray, qué cara! ¿Tofetas? ¿Tú qué ves aquí? Yo soy el dependiente de la perla cubana que nos vas a cantar una habanera, mira. No, señor. Voy a decirle al señor que soy de la perla cubana, tienda de comestibles de ahí, del 7 de la calle del Amparo. Y me ha dicho el principal: Jesús, llégate al 22 de la calle de la Ventosa. Pregunta si vive allí una tal señora Petra y dejas esto en el segundo. Jesús. Mando usted. ¡Que no es a ti! Mira, ¿y eso qué traes que es? Pues una terrina de foie gras, media lengua a la escarlata. Una caja de jalea del segundo pavo real, cuarto kilo de Chester y dos botellas de amontillado oloroso. ¡A tu padre le vas a poner la banderilla, niño! A más, un melón. ¡Uy! Con perdón. Bueno. Escrito de la frutería de orilla. Que me han dicho que hiciese el favor de traerlo, ya que venía, que también era pa' aquí. ¿El qué? El melón. ¡Uy! Con perdón. Bueno. Pero bueno, ¿pero esto quién te la manda otra, eh? Yo soy ignorante, Manolo. ¿Eh? Pero se me figura a mí casi el maestro barbero del 5. ¿Qué? Que ha dicho que estaría aquí. ¿Aquí con esa? ¿Con cuál? ¿Aquel barbero? Puede que sea otro piso. El principal me ha dicho que era el segundo. Pero puede que sea el principal, que se ha equivocado y sea el tercero. Pero no tanto no escrito. ¡El melón! ¡Uy! Con perdón. Bueno. Todo lo demás ha sido verbal. Está bien, aquí vive la señora Petra. Y aquí le doy la lata. Y estas otras cosillas. ¡A esa jovenzuela! Toma usted, jovenzuela. Está abierta. Se la pueden comer cuando quieran. Bueno. Ya le he dicho a la joven que está para comérsela. ¿El qué? La lata. Con que ustedes disimulen y que se la coman con alegría. Hombre, melonero. Ya me has caído bien, te voy a dar. Te voy a dar una galleta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Estás viendo, Petra? Llega ahora, ¿qué vas a cenar con uno? Aquí están las pruebas acusatorias. ¡Ay, padre, que yo soy una mujer honrada! ¡Que la señorita se imponde, si no! ¿Y qué significa este melón? ¡Uy! Con perdón. ¡Ay, Manolo, que un melón no significa nada! ¡Que es cosa de poco! ¿Y qué quiere decir esa media lengua? Yo no sé, yo tampoco la entiendo. ¿Y para quién es este paté si no para ti? No, para mí el paté. ¿Tú ibas a cenar aquí con un hombre, Petra? ¡No lo digas! ¿Y ese hombre? ¿Ese hombre por qué está aquí? ¿Y cómo está aquí? Yo te juro que lo sacan pa'l de paz y te jodería. ¡No, que te lo voy a... ¡Dónde está, canalla! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Señor Nicomedes! ¿Sí? ¿Qué tengo con esa en el balcón y cómo lo encuentre lo mata? Pues recomiéndale que se tire de cabeza, que va a ser lo mejor. ¡Ay, Dios mío! ¡Con esa! ¡Con esa! ¡Se ha tirado! ¡Ay! ¡Ay, tu gracia! ¡Todo! ¡Es que me rompe la cabeza! ¡Pero huye! ¡Corre! ¡Vete! ¿Qué es lo que yo te decía? ¡Ya no miento de morada! ¡No tu vida! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, hombre! ¡Vete! ¡Dale! ¡Pues si ya van tu ritra y da de víveres! ¡Si me cogen, me matan! ¡Pero corre, por Dios! ¡Pero si es que yo cuando me asusto me doy temblor en la pierna que no me deja moverme! ¡Lo ves! ¡Ay! ¡Se me torce! ¡Pero, Dios! ¡Se torce! ¡Anda con esa! ¡Pero con una sola! ¿Cómo quieres que ande? ¡Bueno, yo te ayudaré! ¡Ayúdame, por amor de Dios! ¡No me toques la bandurria, que me delatas! ¡Ayúdame a salir al descansillo! ¡Que yo cuando me vea en la escalera reacciono! ¡Es que no puedo contigo! ¡No puedo! ¡Ven aquí! Quería tocar las consecuencias de una ligereta, señor Manolo. Pero por Dios, no me condene usted sin oírme. No es temprano que lo toque, sino gente. ¡Huya usted con esa de mi alma! ¡Que encima lo defiende! Señora, por Dios, no me se ponga usted cariñosa, que me lo agrava. Pero no te dije que lo mejor era que se tirara de cabeza. ¡Sí, señor! ¡Maldita, se hace más capaz! ¡Ay, con esa! ¡Por ahí va, Manolo! ¡Mírale, por ahí! ¿Por dónde, eh? ¡Con esa! ¡Toma! ¡Jesús! ¿Qué pasa? El melón. Que le ha dado un guardia. ¡Todo el casco lleno pipa! ¡Mira! Estaba escrito, ¿eh? ¡Ay, qué asco! ¡Y esa infame! ¿Dónde está esa adúltera? ¡Aquí, Manolo! ¡Solo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya es todo inútil! ¡Toma esa carta y lee! ¡Petra! ¡Adiós! ¡Petra! ¡Adiós para siempre! ¡Mira que como... ¡Ah!
madre! ¡Ay! 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 No te puntería porque se la oye. ¡Petra! ¡Petra! Olvídate de la Petra y recoge esa carta que por un casual la ha visto en el suelo y debe ser para ti. ¡Léela! Sí. ¡Léela! ¡Léelo! ¡Léela! Pedazo de primo, es a mí. A mí siempre me he llamado padre. Pedazo de primo. ¿Otro pedazo? No, es que repito. Aquella tonta al bote que tenías por esposa y a la que estabas tomando el pelo con horquillas y todo, acaba de tener el gusto de morirse para siempre. Vaya. Con que pon la bandera media hasta, caray. Sigue, sigue, sigue. Y R.I.P. Pero como mío por ti hasta en el otro mundo te dejan herente a otra mujer por si quieres volverte a casar. Está cierto que es muy diferente de la de antes. Si te conviene, abre la puerta y mira. Pero bueno, ¿te viene meter esto qué es? ¿Te conviene? Pues abre la puerta y mira. ¡Petra! ¡Petra! ¡Servidora! ¡Vaya! Ahí tienes a la novia que viene con todo el equipo, ¿eh? Esta es mi mano y esta es la dote. Con que tú verás lo que te conviene, pollo chilindrón. ¡Ay, Petra! ¿De modo que todo esto ha sido una broma? Pregúntaselo a tu difunta. Yo no doy más que explicaciones de Fresno. Perdóname, Petra. Pesaseo la broma, pero la merecí. Sí, señor. Y yo te juro que en este nuevo matrimonio voy a ser otro. Porque con la inquietud que he pasado, me he dado cuenta lo mucho que te quiero. Prenda. Y trae para acá el regalito boda, se lo devuelva a tu padre. A quien me imagino autor de esta guaseta. Mira las sotabastos. De esta guasita que bendita sea, porque gracias a ella te ha hecho ver lo que se sufre cuando se es engañado. Sí, Manolo, sí. Y que no se te olvide que cuando un hombre se salta a la torera la fidelidad conyugal, está expuesto a que la mujer dé un brinquito. No lo olvides, ¿eh? No lo olvidaré, Petra, bueno. Yo te lo juro. ¡Señor Nico! ¡Pero señor Nico! ¿Es verdad lo que me ha dicho la Audosia? ¿De que todo ha sido una broma? Fíjate, ahí tienes a la mujer adúltera. ¡Caray! ¿Cómo han hecho usted pasar un ratito que me llevo bebidas dos tinajas de tila? Y tome usted el pulso, una máquina Singer, igual... Pero tú que no venías de buena fe, canalla, que eres un canalla. En eso tiene usted razón, señor Nicomede. Eudosia, me cuestiono el aborto estaba establecido al menudeo. Pero si tú quieres, a partir de hoy, hacemos una sociedad anónima por acciones. Sí, pero la primera acción tiene que ser llevarla a la vicaría. ¡Y por descontado! Ella será mi capital social. Yo el talonario de cheques. Cada deseo suyo un cheque. Y el año que viene... ¡Un chico! Hará lo que se pueda. ¿Y tú qué dices, Eudosia? ¡Esta es mi mano con esa! ¡Ya la conozco, Lucero! Y hasta aquí, al pie de la letra, llegó la tragedia en broma de la venganza de la Petra. O donde las dan, las soban. Todavía Madrid es cuchillero, Atocha, Lavapiés y San Antonio. Todavía temblando por las calles se escuchan los compases de Bretón. Todavía Susana en la verbena levanta los piropos al pasar, porque ayer entre risas ha cortado su penúltima falda de percal. Todavía la Petra se enamora de un tronco de la calle de Arenal. Todavía es imposible en media hora llegar a Chamberí por Fuencarral. Todavía tiene nardos la florista pa' perfumar la calle de Alcalá. Todavía cruza un viejo barquillero y se duerme un madero en un portal. Todavía mirando a las cibeles sonríen las mujeres al pasar.
y puntual. Basta de esas frutas, frutas sin sabor.